ese hilo de nylon, voy a sostener con ese hilo de nylon a un alambre de cobre. Un alambre de cobre. Y ahora lo que voy a hacer es esto. Voy a llevar el alambre de cobre hasta acá para que toque a la esfera metálica. Y lo que voy a hacer es la barra de plástico que está cargada negativamente, la voy a colocar aquí. Voy a pegar esta barra de plástico al hilo de cobre, y este hilo de cobre está tocando la esfera metálica. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Barra de plástico. ¿Cómo es el cobre? Un conductor. Hemos dicho que un conductor es un material que facilita el flujo de la carga eléctrica. Esta carga negativa que está en la barra no se mueve, porque la barra de plástico, el plástico es un aislante. O sea, yo puedo cargar al plástico, pero una vez que lo cargo, la carga se queda allí, le es muy difícil moverse, porque el plástico es un aislante. Pero si yo coloco al plástico en contacto con un material conductor, los electrones van a decir, papayito, ahí voy. Claro, porque son libres, eso es lo importante. Entonces, en el plástico es un aislante. En cambio, cuando yo conecto ese aislante a algo que conduce, entonces la carga, que son los electrones, se va a ir por ese medio conductor. Se va a ir por el alambre de cobre y va entonces a cargar la esfera metálica. ¿Por qué yo coloco hilos de nylon allí? ¿Ah? Ajá. Coloco hilos de nylon por acá para que no se vaya por acá. ¿Por qué? Porque el nylon es un aislante. Y la carga entre estar en el metal o el nylon va a estar en el metal, donde está el hilo. Y aquí también, este hilo de nylon está sosteniendo a la barra de cobre para yo ser capaz, por ejemplo, desde acá, de agarrarlo. Y yo tengo un medio aislante que hace que no fluya carga hacia donde está mi dedo, por ejemplo, sujetando el hilo de nylon. ¿Alguna pregunta? Entonces, el alambre de cobre es un conductor. Si yo coloco acá, en vez de un alambre de cobre, un trozo de caucho, ¿qué va a pasar? No va a pasar. Porque el caucho es aislante. Entonces el caucho no es un conductor, es un aislante. Cuando, ahora vuelvo al ejemplo que di al comienzo de la clase, cuando uno está pisando alfombra y está caminando, hay electrones que saltan y lo van cargando a uno. Uno no sabe que está cargando.
y cuando uno va a abrir la puerta, sobre todo si la perilla es metálica, uno siente un golpetazo. Entonces, está pasando lo mismo. Hay un fenómeno allí conductor hacia la perilla. Generalmente, los materiales conductores son metales, generalmente. Generalmente, los aislantes son no metálicos. En un material metálico hay entonces electrones libres. Puede ser un electrón libre, dos electrones libres, tres electrones libres. ¿De qué depende cuántos electrones libres van a tener los metales? Depende de la estructura de esos metales. Lo mismo entonces pasa con los aislantes. Los aislantes no tienen electrones libres o tienen muy pocos. Entonces no hay una conducción fácil a través de un aislante. Hay materiales que se denominan semiconductores. Estos materiales tienen propiedades intermedias entre los conductores y los aislantes. Ok, entonces, el último concepto que yo quiero explicar en la clase de hoy es el de carga inducida. Para ello, voy a tener un diagrama acá. En este diagrama nosotros tenemos un material aislante que está soportando una esfera metálica, por lo tanto una esfera que es conductora. Yo quisiera que ustedes pensaran qué pasaría si en una segunda etapa de este proceso a esta esfera metálica yo le acerco una varilla cargada negativamente. ¿Qué pasa dentro de la esfera? No la toco, se la acerco. Dice su compañero que se redistribuye la carga interna. ¿Cómo es eso? Otra persona. ¿Perdón? Ajá. Esto está cargado negativamente. Esto es neutro. Pero que sea neutro quiere decir que está formado por átomos neutros. Pero si nos vamos a cada átomo o molécula o el sistema que nosotros estemos, con el que estemos estudiando esto, dentro de un sistema neutro nosotros sabemos que hay partículas con carga eléctrica negativa y también partículas con carga eléctrica positiva. Entonces, si este es un material conductor y la carga se mueve libremente, o sea, se mueve con mucha facilidad,
y los electrones son muy livianos y ellos entonces son los que nosotros razonablemente decimos que son los que se mueven. Entonces, ¿hacia dónde se irán los electrones debido a la presencia de esta barra que está cargada negativamente? ¿Hacia dónde tenderían a irse? Hacia allá. ¿Por qué? Porque cuerpos que tienen carga del mismo signo se repelen. Entonces, este material que está cargado negativamente va a repeler a las partículas negativas que hay en este sistema. Las partículas negativas, los electrones, entonces son empujados hacia el extremo más lejano. Y al ser empujados hacia el extremo más lejano, dejan aquí vacancias negativas. Han sido extraídos de esta región y mandados hacia la región más lejana. Entonces, eso quiere decir, al ser extraídos de acá, que aquí va a aparecer una carga positiva. ¿Se acuerdan? Que yo puedo cargar un cuerpo positivamente si le extraigo electrones. Bueno, dentro de un cuerpo, si yo un electrón que está acá lo muevo hacia acá, yo dejo acá una vacancia de electrones. Ya no existe ese electrón. Una vacancia de electrón puede ser vista, puede ser pensada como una carga positiva. Al extraer un electrón, yo dejo en este sitio una carga positiva. Eso es lo que pasa acá. ¿Qué pasaría si yo ahora me llevo la barra? Se reagrupan de nuevo. Ya no hay ninguna influencia externa que cause esa separación. Entonces, si quito, si me llevo la barra, esto otra vez se redistribuye como eran al comienzo, como estaban al comienzo. Ahora, fíjense lo que va a pasar. Este es el primer paso, segundo paso, tercer paso. Este lado, por este lado, lo conecto con un cable, con un alambre de cobre a tierra. ¿Qué va a pasar? Se van los electrones. ¿A dónde? Se van los electrones a tierra. La tierra es un conductor, pero es más grande. La tierra entonces prefiere estos electrones que son rechazados, porque aquí es un rechazo, aquí. Son rechazados por el sistema. Pero la Tierra tiene la capacidad de, como es tan grande y como es conductora, de recibir esos electrones. Y entonces lo que va a pasar es que estos electrones se van a Tierra. Y ahora, una vez que los electrones bajen a Tierra, ¿qué va a pasar? Y ahora, después que bajan a tierra los electrones, corto la comunicación, corto el alambre. ¿Qué va a pasar? ¿Queda? Positiva. Y ahora quito la barra. Quito la barra. Repito. Esfera metálica con aislante. Me acerco a un cuerpo que está cargado con carga negativa. Ocurre
esta polarización, eso es lo que se llama una polarización. Estamos escuchando constantemente esa palabra de hace bastante tiempo. Polarización. Conecto el lado más lejano de donde está la barra, mediante un alambre a tierra, los electrones migran a tierra. Este cuerpo entonces queda con pura carga positiva y ahora me llevo la barra. Logré inducir una carga. Logré inducir una carga sin cambiar la carga de la barra original. Ella quedó igualita. Es decir, yo a lo mejor la estaba sosteniendo aquí con un aislante. Claro, alguien me puede decir, no, pero la estaba tocando. No, no, no. Hay un aislante. Yo simplemente la acerqué. Logré esta separación. Conecté este lado a tierra. Se fueron los electrones y quedó esto cargada positivamente. Eso es un proceso de inducción de carga. A ustedes se les puede preguntar en algún momento, expliquen dos métodos para cargar un cuerpo. ¿Cuáles métodos hemos aprendido hoy? El primero, frotamiento. Pero el frotamiento, ambos cuerpos son alterados, porque uno adquiere una carga y el otro queda con la carga del signo contrario, misma magnitud pero signo contrario. En este proceso, que es el proceso de inducción, el cuerpo que induce la carga no cambia su carga. Con él logramos esta polarización y después con el procedimiento que acabo de mencionar, el otro cuerpo queda cargado. En este proceso, ¿cuánto es la carga que recibe la Tierra? Si la carga, si aquí hay tres cargas positivas, por decir algo, en la Tierra ¿cuántas cargas hay? Tres negativas. O sea que la Tierra, a la Tierra se le añade tres electrones. Bueno, déjenme ver cómo estamos de tiempo. Estamos bien. Ustedes se preguntarán, y con esto concluyo por hoy, si es posible que exista una fuerza eléctrica entre un cuerpo cargado eléctricamente y otro cuerpo neutro. Hoy cuando llegan a su casa, un peine. Se peina. Cortan papelito. Y acercan el peine a esos papelitos. ¿Quién ha hecho eso? No hay. Les va a ser, lo van a ver. Eso no es nada. El peine es de plástico y lo frotan con, ¿con qué era? ¿Con pie? ¿Cómo quedaba cargado? Negativamente. Ok, vamos a colocar, aquí está el peine. Un castillo. Queda cargado negativamente. Vamos a colocar la carga aquí. Y ahora
vamos a suponer que sea un trocito de papel, obviamente estamos haciendo un zoom, y yo observo que el trocito es atraído. Ahora explíquenme ustedes eso. Trocito de papel. Yo les estoy dando un dato importante, que es atraído. No, es neutro. Pero me atrae la parte que usaba usted con él. Ok, vamos. ¿Se acuerdan del puesto del átomo? Ok. El átomo. Es un sistema que tiene carga eléctrica negativa dando vueltas alrededor del núcleo y carga eléctrica positiva en el núcleo. ¿Qué va a pasar con la carga eléctrica de los átomos o las moléculas que constituyen a ese, que forman a ese papel? ¿Hacia dónde van a tender a irse los electrones o la carga negativa? ¿Y hacia dónde va a tender a moverse la carga positiva? Bueno, si el peine está cargado negativamente, la carga negativa va a tender ¿a qué cosa? A moverse, a alejarse del peine, ¿no? Y la carga positiva va a tender a acercarse al peine. Si nosotros hacemos un zoom mayor y nos vamos a una molécula es un conjunto de átomos. Cada átomo tiene electrones y protones, carga negativa, carga positiva. O sea que yo puedo pensar que una molécula también es un sistema donde hay cargas negativas y positivas. Y en general, entonces nosotros vamos a ver esa tendencia. La carga, esta es una molécula, la carga negativa de esa molécula va a tender a alejarse del peine. Y la carga positiva va a tender a acercarse al peine. Y si yo me voy a otra molécula, a lo mejor está así, orientada de una forma distinta, no tiene por qué estar orientada de la misma forma. Esta va a ser la parte positiva y esta va a ser la parte negativa. Positiva. Y entonces, ¿cómo explico yo que la atracción es lo que va a ocurrir acá? Porque esto sigue siendo neutro. O sea, cada molécula, a lo mejor la molécula originalmente era así, pero por efecto de la carga del peine se deformó un poquito, porque la carga positiva tiende a ser atraída por la carga negativa del peine y la negativa tiende a ser repelida. ¿Me van siguiendo? Pero en su conjunto todo esto es neutro. Entonces, ¿por qué se atraen los papelitos al peine? Positiva se pega a la orilla, amor. ¿Qué pasa con la positiva? Se pega al borde del... Fíjense la distancia. La distancia entre la negativa del peine y la positiva del papel es menor que la distancia entre la negativa del peine y la negativa del papel. La negativa, la repulsión es menor, porque a medida que yo me alejo, la fuerza, ¿qué le va pasando a la fuerza? Cuando las cargas están muy cercana, la fuerza es muy intensa, pero a medida que yo me voy separando, y esto lo hemos experimentado, es cierto,
a medida que yo me voy separando, entonces la fuerza va disminuyendo. Resulta que cargas del mismo signo distinto están en promedio a menores distancias que cargas de signos iguales. Entonces, la atracción va a ser mayor que la repulsión. Tomen esta carga y esta carga. Tomen una molécula. La carga positiva de la molécula va a estar más cercana a esta carga negativa que la carga negativa de la molécula. Por lo tanto, la atracción entre estas dos va a ser mayor que la repulsión entre estas dos. Y la fuerza neta va a ser una fuerza de atracción. Bueno, yo no tengo más nada que decir por hoy. Si hay alguna pregunta, aquí estoy con